Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario, y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar a las sinagogas de Judea. Palabra de Dios. En este pasaje del Evangelio se habla del tema de los enfermos, de las necesidades de la gente en cuanto a la fe y del llevar la palabra de Dios a las ciudades y los lugares más remotos. Nos cuenta de cómo la gente, al ver las maravillas realizadas por Jesús, no lo dejaban ir. Querían que se quedara con ellos y saber más de él. Pero él les comentó que su misión era llevar el reino de Dios a más lugares. Así también nosotros, al ver y saber de las maravillas que ha realizado el Señor, no lo dejemos ir de nuestros corazones. Compartamos nuestras vivencias, los milagros que sabemos y hemos presenciado del Señor, para que más personas se conviertan a Él y al cristianismo. Pidámosle al Señor que no sea parte de nosotros y que sane nuestros cuerpos y nuestros corazones. Recordemos también que Él siempre está disponible para nosotros, que podemos escuchar su palabra a través de la Biblia y que podemos hacer oración con Él, contarle nuestras penas, agradecerle por todo lo que nos ha dado y hecho por nosotros. También contarle nuestras alegrías. Gracias por compartir con nosotros. Que Dios te acompañe a ti y a tu familia, y que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una oración puede llegar en el momento más oportuno. Compártela con quien creas que la necesita. Mil gracias.